Pues histéricas grabaciones es realmente algo complicado de definir a estas alturas. Empezó siendo un blog musical y ahora pues es una inquietud musical en todos los aspectos, ¿no? Porque nos ha dado por organizar conciertos, por representar músicos y todo lo que esté relacionado con la música, si podemos hacerlo, pues lo hacemos. Bueno, la historia de histéricas grabaciones se remonta a los años 80, cuando entre un grupo de amigos pues grabábamos casetes y poníamos histéricas grabaciones en la cinta, ¿no? Bueno, empezó siendo un hobby y ahora da mucho trabajo, lo que no da es todavía dinero. Sí que estamos intentando que lo dé, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues vamos a hacer una... Estamos en proceso de creación de la Asociación Cultural Histéricas Grabaciones para poder afrontar proyectos con un poco más de envergadura. Por ejemplo, pues hasta ahora estamos colaborando en la organización de eventos solamente poniendo nuestro sello. Sí queríamos intentar organizar alguna cosa pues para ver si podíamos hacerlo y bueno, pues también tenemos alguna representación de artistas que han venido a nosotros viendo que nuestra capacidad de difusión o creativa, pues para que les ayudemos a ver si pueden triunfar, ¿no? Probablemente si tuviera que elegir el nombre ahora mismo, a lo mejor lo hubiera cambiado, porque lleva mucho a confusión, ¿no? Mucha gente se cree que somos un sello discográfico, que no lo descartamos, ¿eh? A lo mejor en un futuro, si esto va bien, incluso hacemos nuestras propias producciones, pero ahora mismo ya te digo que no sé si tiene sentido con lo que hacemos, pero sí una gran carga emocional, claro. Realmente lo formamos dos personas al 100%. Estoy yo como la cabeza visible y la que lleva la parte musical, y luego está Patricia, que lleva la parte de marketing, diseño. Es la parte oculta que es la que ve todo el mundo también, ¿no? Y luego tenemos muchísimos colaboradores. Sobre todo tenemos algunos muy fieles, como Iván Diego, del grupo Golpe de Ajo, o Irene Matersan, del grupo Andrómeda, que bueno, pues colaboran con nosotros haciéndonos crónicas de conciertos, porque claro, no abarcamos todo. Sí, de hecho, bueno, las visitas que tenemos actualmente ya rondan las 25.000 al mes. Empezamos con muy poquitos, como puede suponer, y nuestro objetivo está siendo intentar llegar a 30.000 al mes, ¿no? Que es una buena media. La verdad es que sí que estamos teniendo bastante repercusión, bueno, a nivel Segovia ya nos conoce mucha gente, sobre todo por nuestro apoyo a los músicos locales, pero sobre todo a nivel nacional también pequeños sellos o incluso algunos más grandes pues ya nos están enviando sus referencias, sus novedades, que realmente no tenemos escrúpulos musicales. En un principio sí que intentamos decidir si nos íbamos a atender por un estilo musical o otro, pero si lo hubiéramos hecho probablemente no hubiéramos podido darle difusión a la amplia cultura musical que hay en Segovia. Entonces, algunos grupos hubieran quedado fuera, algunos conciertos también. Entonces decidimos que, como nos gusta todo, pues abarcarlo todo. Es apabullante. O sea, yo creo que Segovia es hoy una de las ciudades culturales más ricas en cultura de toda España. Lo hablo con otros músicos de otras provincias, incluso con otros medios, y dicen que tenemos muchísima suerte. No solamente por la cantidad de conciertos que hay cada fin de semana, sino por la gran oferta cultural que hay, tanto a nivel teatro, titirimundi, exposiciones. O sea, yo creo que es una ciudad muy rica y muy viva culturalmente. Primero hemos contactado con Sara Yagüe y Araceli Lavado y hemos creado un evento que se llama Ellas, que es un evento musical. De hecho, Araceli pues tiene un disco ya grabado que se llama Nanas. Son nanas, pero para todos los públicos. Realmente son canciones de amor universal, como digo yo, y están a ritmo de jazz, de copla, de flamenco o de blues, ¿no? Es un disco precioso. Entonces conocimos a Sara Yagüe también en un concierto, nos gustó mucho el estilo que tiene de flamenco pop, estilo pues Pablo Alborán, ¿no? Así, pero en femenino, y decidimos hablar con ellas para ver si les apetecía hacer este proyecto conjunto. Luego tenemos otro proyecto ambicioso en el cual estamos proceso, que es la generación de un disco con grupos segovianos. Como hay tantos y todos nos gustan y nos llevamos muy bien, pues no vamos a elegirlos a dedo, que era nuestro objetivo inicial, sino que vamos a intentar fomentar una especie de concurso y que sea el público quien les vote y serán los que tengan cabida. La verdad es que tengo la suerte de llevarme muy bien con todos, tanto con las salas como con los promotores y los medios, me llevo muy bien. La simbiosis es muy buena, yo voy a los conciertos, les hago un poco de promoción, ellos me dejan entrar, me presentan a los músicos. O sea que la verdad es que el ambiente es muy agradable y yo me siento como en casa cada vez que estoy con ellos o en alguno de los conciertos. Es que en Histéricas Grabaciones, ante esta perturbación social que hay, política, etc., estamos intentando mantenernos al margen de cualquier ideología política, y eso, aunque
todos la tenemos, o sea, los que lo componemos, todos la hacemos, ¿no? Me parece absolutamente injusto que alguien no pueda expresarse libremente como en nuestro blog lo hacen. Permitimos palabrotas, permitimos expresión política y creemos que cualquier manifestación que sea siempre no violenta ante cualquier opinión personal, y más cuando a veces puede ser incluso algo, una injusticia, pues me parece, y lo apoyamos totalmente, que haya algo que eso lo corte, pues no estamos a favor. Obviamente creemos que vivimos una democracia, debería ser así, y que no se deberían frustrar nunca la opinión de nadie, estemos o no de acuerdo, ¿no?